La concejala de Cultura, Pepa Font, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Signes, han presentado una nueva edición de actividades en familia que cumple 10 años. A partir del domingo 23 de octubre se realizarán las actuaciones de música, teatro y magia. En això el que volem és fer participar, com ja s'ha dit, a les famílies que els més xicotets vagin a fer pues, activitats o bé mediambientals o bé de culturals, de teatre o escoltar música, etc. Però que sigui una activitat que puguin compartir en els pares i que a més pues, facin que pues, també les famílies es reunisquen i bueno, pues, tinguin ahí un temps en comú que bueno, pues, la veritat és que és algo que jo crec que s'agraeix molt perquè la societat moderna en la que tant el pare com la mare treballa. Por otro lado, a partir del domingo 6 de noviembre se llevarán a cabo las excursiones en familia. Este año se han organizado 10 salidas, entre las que se encuentran rutas en bici y en coche o en senderismo. Bien, nosotros desde la Concejalía de Medio Ambiente, bueno, junto con la Cultura, vamos a realizar 10 actividades, 10 domingos a partir del 6 de noviembre. Bueno, desde senderismo, a ir en bicicleta, rutas cicloturísticas de bicicleta. Por ejemplo, el domingo 18 de diciembre vamos a hacer un intercambio solidario y sostenible en el Parque de Torre Quemada. Pues intercambio entre los participantes de ropa, calzado. Bueno, el lema, bueno, el eslogan es para unas Navidades más sostenibles y solidarias. La dificultad general de las excursiones es de baja o moderada.